Académica. Me presento, yo soy María Fernanda Pantoja Fuelantala, soy residente de primer año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. El tema del cual voy a hablar hoy se titula Manejo perioperatorio del paciente con dolor crónico. Mi tutor fue el doctor Andrés Velázquez y quería darle pues las gracias por su tiempo y su asesoría. Un momento que tengo problemas para pasar la diapositiva. Listo. El día de hoy vamos a manejar esta charla de la siguiente forma. Hablaremos sobre unas generalidades acerca del dolor, unas características que hacen al paciente con dolor crónico especial, una población especial, y tendremos también un componente sobre las consideraciones perioperatorias en unos casos particulares como lo son los pacientes con consumo crónico de opioides, pacientes portadores de neuroestimulador y portadores de bomba intratecal. Bueno, para comenzar tenemos unas definiciones generales. El dolor se encuentra definido por la IAS como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular actual o potencial, o descrita en términos de daño. El dolor crónico como tal, definido por la ASA, se define como una extensión en su duración más allá de los límites temporales esperados de lesión tisular y la curación normal, que afecta adversamente la función o el bienestar del individuo. Generalmente este tiempo se considera de 3 meses. Ese es el punto en el cual nosotros podemos hacer la diferenciación de un dolor agudo de un dolor crónico. En cuanto al dolor crónico, pues hay diferentes formas de clasificarlo. Una de ellas es el dolor nociceptivo y neuropático, siendo este último el más comúnmente presentado por este tipo de pacientes. El dolor nociceptivo es un dolor en el cual hay un daño tisular identificado y ese daño activa las fibras nerviosas. Generalmente este se divide en somático y visceral. El somático, un dolor bien localizado y que comúnmente se describe como agudo o punzante. Y el dolor visceral, que es un dolor más difícil de localizar y se caracteriza por ser sordo. En cuanto al dolor neuropático, tenemos que decir que corresponde a una disfunción o lesión del sistema nervioso somatosensorial y generalmente es descrito por el paciente como un dolor lancinante, eléctrico, urente y puede acompañarse o no de alodinia o hiperalgesia. El dolor oncológico y el dolor no oncológico es otra clasificación de estos pacientes. El oncológico puede estar relacionado con el tumor por infiltración o compresión del mismo a otras estructuras o relacionado con el tratamiento en el caso de radioterapia o quimioterapia citotóxica. Y en el caso del dolor no oncológico podemos hacer una división muy grande de él en inflamatorio, musculoesquelético y neuropático y encontrar pues entre ellos algunos ejemplos como serían la osteoartrosis, el síndrome miofascial, una pancreatitis crónica, el síndrome doloroso regional complejo y todas las neuralgias y neuropatías que existen. En cuanto a la epidemiología, hay muchos datos acerca de estos pacientes en Estados Unidos. Allá se dice que hay 100 millones de personas con dolor crónico. El dolor crónico corresponde a un 20% de la queja principal de la consulta externa anual y produce una gran discapacidad funcional y una enorme carga económica, que allá corresponde a 100 mil millones de dólares anuales. ¿A qué nos vemos enfrentados nosotros los médicos? A tener que responder a estos dos problemas, una prescripción médica segura de opioides y la detección de los pacientes que están realizando un abuso o adicción de los mismos.
Cuando hablamos de opioides es muy importante hablar de la crisis de opioides que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos. Y pues dentro de la historia hay que mencionar que la American Pain Society en 1996 introdujo la campaña del dolor como un quinto signo vital y de allí en adelante hubo un aumento de la venta de estos opioides recetados. Y su consumo se cuadruplicó en los últimos 15 años, con una proporción de pacientes que consumen actualmente 2 millones de personas en Estados Unidos y 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opioides. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que hay cuatro pasos importantes la transmisión del dolor. Son la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. En esta imagen podemos ver un nociceptor, una terminal de la fibra nerviosa. ¿Listo? Que se va a activar por estímulos químicos, térmicos o mecánicos. Ese nociceptor va a liberar diferentes sustancias, como pueden ser la bradicinina, la histamina, la prostaglandina, la sustancia P y el glutamato, que van a ocasionar activación del mismo y la generación de un potencial de acción que se va a transmitir a través del sistema nervioso hasta el asta dorsal. Ya en el asta dorsal, estas fibras, que son fibras A delta, y fibras C polimodales van a llegar a la lámina 1, 2 y 5 y allí van a permitir pues, la liberación de otros neurotransmisores, neuropéptidos y aminoácidos excitadores como lo son la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el glutamato. Estos van a excitar a la neurona de segundo orden que viajará hasta niveles supraespinales a través del haz espinotalámico lateral contralateral. Como les digo, a través de este haz espinotalámico van a llegar al tálamo, al hipotálamo, a la corteza somatosensitiva, a la corteza prefrontal, al sistema límbico y a la ínsula, que son lugares donde se van a permitir la percepción del dolor y generar el componente afectivo y sensitivo discriminativo del mismo. Sin embargo, hay que mencionar que también existe un sistema de modulación descendente que permite, digamos, inhibir estas señales y se encuentra en estos tres lugares, la sustancia gris periacueductal, la porción rostral ventral del bulbo y el tegmento pontino dorsolateral, que median esta modulación a través de la liberación de noradrenalina y serotonina. En cuanto a la transición a dolor crónico, tenemos que recordar que esta sensibilización se produce por un estímulo repetido en diferentes vías del sistema nervioso central. Entonces hablamos de una sensibilización periférica cuando hay estimulación repetida del nociceptor que va a aumentar la excitabilidad de este y van a ocasionar una hiperalgesia primaria. Y de una sensibilización central por la estimulación repetida de las fibras C en neuronas de respuesta alta en el asta dorsal y ocasionan la hiperalgesia secundaria. En esta parte de la sensibilización debemos hacer mención del receptor NMDA que se ha visto que está involucrado en la sensibilización central y que como sabemos hay medicamentos que pueden actuar, antagonizar su efecto y que van a permitir, digamos, tratar a algunos pacientes con tolerancia o hiperalgesia inducida por opioides, como lo veremos más adelante. Bueno, ¿por qué hablar de este tema? Entonces, como personal médico hay un desconocimiento sobre los riesgos que pueden estar relacionados con una dosificación errónea de estos pacientes que consumen crónicamente opioides y que pueden ser tolerantes a los mismos. Y por lo tanto, a veces se malinterpreta la solicitud del paciente de medicación analgésica
analgésica como si él estuviera haciendo un comportamiento de búsqueda y generalmente, digamos, serán pacientes que estarán subdosificados y que van a presentar pues más dolor. Como sabemos, el dolor crónico, a diferencia del dolor agudo, pues en él intervienen varios factores, unos factores biológicos como lo serían el daño tisular en sí mismo, unos factores cognitivos como los recuerdos y expectativas del paciente, unos factores emocionales como son la ansiedad o la presencia de depresión, unos factores ambientales como podrían ser el condicionamiento o el reforzamiento y unos factores psicosociales como lo serían las creencias. Esto nos hace ver que es un paciente un poco más complejo que probablemente requiera de un equipo multidisciplinario y multimodal para realizar una adecuada intervención de todas estas factores que influyen en su percepción del dolor. Y como sabemos, no solamente se trata de disminuir pues, el dolor y disminuir la discapacidad, sino que también el paciente mejore su calidad de vida y su funcionalidad. Antes de entrar pues, a hablar del tema, es muy importante mencionar esta definición de dolor persistente postquirúrgico, que se ha visto que se puede desarrollar en algunas cirugías. Ya hablaremos pues, cuáles son como los factores de riesgo, pero en particular en estos pacientes con dolor crónico vemos que hay una gran susceptibilidad. Entonces, el dolor postquirúrgico persistente se define como el dolor que se desarrolla en el sitio de la incisión o que está relacionado con el área quirúrgica y que va a persistir más allá del proceso de curación y que no se explica por otras causas. Finalmente, este dolor se presenta entre el mes y los 3 meses después de la cirugía. Puede presentarse en casi todos los tipos de cirugía, inclusive en los procedimientos mínimamente invasivos, y su prevalencia puede alcanzar hasta el 20% dependiendo del mismo. Y se ha visto que pues, no es fácil determinar qué pacientes van a presentarlo. Hay una gran variabilidad y hay falta pues, de información en los estudios que se han realizado. En cuanto a los factores de riesgo, como les había dicho, nuestros pacientes con dolor crónico pueden tener en su preoperatorio dolor preexistente y moderado o severo, una exposición preoperatoria a opioides y pueden presentar también otros pues, trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión o catastrofización que los van a hacer mucho más susceptibles a que lo desarrollen. Dentro de otros factores pues, de riesgo que se mencionan en el preoperatorio está el sexo femenino, la edad joven, la compensación laboral y la predisposición genética. En el intraoperatorio, como les decía, hay algunas cirugías que tienen mayor riesgo de daño nervioso y por lo cual, digamos, se recomienda realizar manejos multimodales para prevenir la cronificación del dolor. Entre las que mayor generan esta patología están la toracotomía, la mastectomía, la reparación de una hernia inguinal, la amputación de una extremidad, la colecistectomía abierta, la artroplastia de rodilla, la laparotomía ginecológica, que como vemos tienen una alta incidencia de dolor postquirúrgico persistente. Y en el posoperatorio, el dolor agudo moderado severo es un factor de riesgo importante para su desarrollo y también pues, digamos, es uno de los objetivos de tratamiento para evitar esa progresión. En cuanto a la valoración del paciente con dolor crónico, nosotros debemos preguntar al paciente los analgésicos opioides y no opioides que utiliza. En este caso, hacer una especial mención al uso de parches de buprenorfina. De pronto a veces nosotros preguntamos sobre los medicamentos que consumen y puede que el paciente omita el hecho de que tiene un parche que se aplica pues, sobre su piel. Averiguar qué otros medicamentos adyuvantes utiliza para el manejo del dolor. Esto será muy importante, como ya lo veremos, por las interacciones farmacológicas que pueden haber entre ellos.
y algunos factores de riesgo, como ya lo mencionamos, que puedan predisponer, digamos, a una persistencia del dolor más allá del tiempo de curación de la cirugía. Debemos identificar signos de comorbilidad psiquiátrica, como ya lo mencionamos, la ansiedad y depresión son patologías que pueden haber en estos pacientes, coexistir con ellos, y conductas aberrantes con fármacos relacionados pues, con la adicción a otros medicamentos, benzodiazepinas y otras sustancias psicoactivas. Educar, la idea de la valoración pues, preanestésica es siempre desarrollar en conjunto con el paciente un plan de manejo analgésico pues, adecuado. Explicarle al paciente que puede haber un potencial agravamiento del dolor y que puede requerir un aumento de sus dosis analgésicas en el posoperatorio. Y derivar a esos pacientes que tienen, digamos, un dolor controlado, no controlado. Y en el caso de pacientes, como les mencionaba, con parches transdérmicos de opioides, que son situaciones especiales de manejo, se pueden remitir, digamos, a la especialidad, al médico del dolor para que haga, pues, digamos, alguna optimización antes de la cirugía, porque ya lo vimos, era un factor de riesgo para el desarrollo de dolor crónico. En cuanto al manejo analgésico de estos pacientes, como vemos, ellos pueden tener diferentes medicamentos con varios sitios de acción o mecanismos de acción que pueden ayudar, digamos, a mejorar el dolor, pero que en nuestro caso, en nuestra práctica pues, analgésica y anestésica, van a deben tener pues, especial consideración por el riesgo de interacciones farmacológicas que pueda haber entre ellos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunas consideraciones especiales en estos casos particulares. Entonces, en los pacientes que toman acetaminofenia, se considera que los pacientes pueden continuarlos en su dosis preoperatoria durante todo el perioperatorio. En cuanto a los medicamentos antiepilépticos, mencionar que el valproato y la carbamazepina, que son medicamentos que se pueden usar en dolores neuropáticos, pueden generar anomalías pues, plaquetarias en el caso del ácido valproico y leucopenia en el caso de la carbamazepina y por lo tanto pueden requerir que se realice un hemograma preoperatorio. También van a tener diferencias, interacciones farmacológicas como les mencionaba porque algunos de ellos compiten por la unión a proteínas y como la carbamazepina puede aumentar el aclaramiento de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. En cuanto a los gabapentinoides, se considera segura su continuidad durante el perioperatorio. Sin embargo, pues hay que recordar que son medicamentos sedantes y que pueden potenciar pues, esta sedación cuando se administran en conjunto con anestésicos. Y en general, pues dentro de los antiepilépticos, pues la recomendación es no realizar una suspensión abrupta porque puede causar hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Por lo tanto, la idea es continuarlos durante el perioperatorio y disminuir ese tiempo en el cual el paciente va a dejar de recibir su medicación. En el caso del ácido valproico, pues tenemos la opción intravenosa, que sería bueno pues continuarla durante este periodo. En cuanto a los medicamentos antidepresivos, mencionar que los antidepresivos tricíclicos pueden aumentar el riesgo de arritmia perioperatoria porque se ha visto que pueden prolongar el QT. Los antidepresivos serotoninérgicos pueden también aumentar el riesgo de sangrado perioperatorio. Puede haber una interacción importante entre la meperidina y los inhibidores de la monoaminoxidasa que aumentan el riesgo de síndrome serotoninérgico. Puede en estos casos pues, continuarse la dosis habitual es como lo recomendable, sin embargo, mencionar que estos medicamentos pues existe el riesgo de ellos, ya como mencionamos de arritmia, de sangrado y del síndrome serotoninérgico, pues como unas consideraciones en el perioperatorio. Cuanto a las benzodiazepinas, como sabemos también son medicamentos sedantes que pueden causar debilidad muscular, esto puede potenciar pues los efectos anestésicos
Y también se considera que deben continuarse durante el periodo operatorio porque su suspensión brusca puede aumentar el riesgo de abstinencia. Entonces, en conclusión, los antidepresivos, benzodiazepinas y antiepilépticos deben continuarse porque su suspensión brusca puede aumentar el riesgo pues, de efectos como aún mayores. Pero pues hay que tener consideraciones en cuanto a sus interacciones farmacológicas. Bueno, para empezar a hablar como de los opioides que son la piedra angular del manejo de estos pacientes en cuanto al dolor agudo y crónico no oncológico moderado severo, vamos a definir al inicio de las siguientes diapositivas la tolerancia, que es dependencia, que es adicción, que es pseudoadicción. Vamos a hablar un poco acerca de la rotación de opioides y cómo pues realizar esas equivalencias analgésicas y vamos a profundizar en algunos casos particulares para terminar dando pues unas recomendaciones finales acerca de su manejo. En cuanto a la tolerancia, podemos decir que es un fenómeno por el cual la magnitud de un efecto farmacológico disminuye con la administración repetida o prolongada de esa dosis. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir un aumento de la dosis para producir el efecto pues, que se daba previamente. Es importante mencionar que no es un sinónimo de dependencia. En cuanto a la tolerancia a opioides, existen pues, reportes de algunas dosis de medicamentos opioides en los cuales, digamos, cuando se superan, uno puede considerar que el paciente tiene tolerancia. Generalmente en la morfina se considera que el paciente puede desarrollar tolerancia cuando tiene una dosis diaria de morfina oral mayor a 60 miligramos. Como les dije, estos pacientes pueden estar en riesgo de síndrome de abstinencia cuando no se sustituye de forma inadecuada los opioides. Hay un dato pues muy importante en cuanto a estos pacientes que reciben dosis tan altas de equivalentes orales a morfina que son mayores a 50, 100 miligramos día y es que ellos pueden tener un aumento de 3.7 a 8.9 veces el riesgo de sobredosis cuando se compara con dosis menores de 20 miligramos día. Entonces, es importante mencionar este dato porque la administración de opioides, pues, se puede dar, se pueden aumentar estas dosis en estos pacientes, pero a costa de un aumento de los efectos adversos. En cuanto a la dependencia física, podemos decir que es un estado de adaptación manifestado por un síndrome de abstinencia específico que se puede desencadenar por el cese brusco del consumo, una reducción rápida de la dosis, una disminución de la concentración plasmática o la administración de un antagonista. Cuanto a la adicción, es el síndrome conductual que va a acompañar esta dependencia física y se va a caracterizar por el uso compulsivo del fármaco y conductas aberrantes relacionadas. O sea, el paciente va a consumir el medicamento a pesar de los efectos adversos dañinos que le genera. ¿Cómo podemos diferenciar cuando un paciente tiene adicción del paciente que tiene dependencia o tolerancia? Se dice pues en la literatura que generalmente estos pacientes van a tener una dosis diaria de opioides que es habitualmente mayor y pues generalmente coexisten enfermedades psiquiátricas. En cuanto a la pseudoadicción, mencionar que es una situación en la que el personal médico no proporciona una dosis de medicación suficiente y digamos malinterpreta esa necesidad del paciente de medicación como un consumo o un comportamiento de búsqueda. Por lo tanto, son pacientes que están subtratados y que tienen dolor y por eso están, digamos, pidiendo más dosis de al analgésico. Rotación de opioides es un término también muy importante en el manejo de los pacientes con consumo crónico de opioides. La rotación de opioides se realiza cuando hay una falta de eficacia del medicamento por el desarrollo de tolerancia, cuando hay presencia de efectos secundarios que ya son intolerables, cuando
hay incapacidad de consumo oral del medicamento y necesitamos, digamos, suministrarlo por otra vía sistémica, o cuando se considera que hay una absorción variable del fármaco en el caso de los parches de transdérmicos. En la rotación de opioides se basa en la tolerancia cruzada incompleta, es decir, el uso de otro medicamento, otro opioide, con una estructura química diferente que va a actuar en estos mismos receptores, pero que no se ha desarrollado, digamos, esa tolerancia completa y por lo tanto, pues ese medicamento lo podemos utilizar en estas siguientes, pues en las indicaciones ya mencionadas. Para la rotación de opioides es muy importante hablar de las equivalencias analgésicas. Entonces, existen varias tablas de equivalencias, ¿verdad? Ninguna es 100% confiable. Tampoco pues hay una dosis que uno recomiende porque puede haber una gran variabilidad, pero digamos nos permiten hacer una aproximación de esa dosis que vamos a administrar del nuevo medicamento. En términos generales, lo que tenemos que hacer es elegir una tabla de equivalencias. Realizar el cálculo total de la dosis diaria, sumando la dosis del medicamento de acción prolongada más el de acción corta. Esa dosis total la vamos a convertir en equivalentes orales de morfina y de ahí vamos a convertir ese medicamento de nuevo al fármaco que vamos a utilizar, ¿verdad? Existen unos factores de conversión por el cual nosotros vamos a multiplicar o dividir dependiendo si vamos a pasar el medicamento de uno más o menos potente de morfina. Cuando ya tengamos o hayamos obtenido esta dosis final del medicamento nuevo, nosotros lo vamos a administrar en los pacientes tolerantes a una, pues, una dosis del 50%. En cuanto a la analgesia controlada por el paciente, debemos destacar que tiene pues, las siguientes ventajas. Permite la autotitulación, puede minimizar el riesgo de subdosificación, mejora la satisfacción del paciente, puede minimizar los efectos secundarios y acortar la estancia. Esta analgesia controlada al paciente, como ya lo veremos, es una opción para el manejo de los pacientes con consumo crónico de opioides. No voy a profundizar en el tema, pero es importante recordar que existen unos regímenes iniciales para la instauración de esta bomba de PCA, dependiendo del medicamento que vayamos a utilizar y pues la posterior, digamos, titulación de las dosis, digamos, superan pues el objetivo de la charla. Entonces, era como mencionar la importancia de ella en el uso de los pacientes con tolerancia a opioides. En cuanto a las características del paciente tolerante a opioides, tenemos que recordar que estos pacientes van a realizar una sensibilización central a los opioides, puede haber una reducción de la inhibición endógena y que pueden ser pacientes que además de tolerancia produzcan hiperalgesia inducida por los mismos. Por lo tanto, van a ser pacientes que requieren altos niveles de, que van a presentar altos niveles de dolor posoperatorio y también que van a tener mayor riesgo de dolor persistente. En cuanto a las generalidades de su manejo, tenemos que mencionar que es muy importante que la interrupción de ese medicamento analgésico que él usa habitualmente sea por muy poco tiempo. En el caso de que tengamos, digamos, restricción de la vía oral y no se pueda administrar ese medicamento de acción prolongada, la idea es suministrar esos requisitos basales de una forma sistémica, idealmente intravenosa. Esa dosis que requiere basal, se le debe sumar la dosis de demanda para el dolor incisional que se va a producir después del procedimiento, que
Va a requerir varios ajustes dependiendo pues de los requisitos analgésicos y de ahí la importancia de su seguimiento. Que también tenemos pues otras medidas coadyuvantes que nos van a permitir mejorar o optimizar la eficacia analgésica. Y pues como un dato importante, todo lo que vamos a mencionar de aquí en adelante en la charla acerca del paciente con tolerancia opioide se puede aplicar en su mayoría a los pacientes pues con adicción a los mismos. En cuanto a los opioides transdérmicos, debemos recordar que pueden haber durante el procedimiento fluctuaciones relacionadas con la absorción errática debida a cambios en la temperatura cutánea, sobre todo cuando se usan mantas térmicas, o cambios en el volumen intravascular, pacientes que presenten edema o que haya, digamos, una sobrecarga de líquidos. En cuanto al fentanilo, es importante mencionar que puede permanecer en la piel después de retirado, y que hay que tener especial cuidado con la administración de opioides durante esas primeras horas de retiro del parche, porque pueden aumentar el riesgo de depresión respiratoria. En general, en cuanto a los opioides transdérmicos, la recomendación es retirarlos cuando se va a realizar una cirugía mayor y convertir esa dosis que utilizaba el paciente, la dosis habitual de dosis transdérmica, a intravenosa, o sea, sustituirla. En cuanto al parche de buprenorfina, hay unas recomendaciones un poco más específicas dadas por la SAMHSA. Ellos dividen esas recomendaciones para el paciente que va para cirugía electiva. En ellos recomiendan en lo posible disminuir gradualmente durante las 2 a 4 semanas esa dosis, dependiendo pues de la cantidad del medicamento que él utiliza, y reemplazar durante esos días la dosis que utilizaba habitualmente con opioides de acción corta. En el caso de la cirugía emergente, en la cual pues no tenemos esa opción de retirarlo, de hacer esa disminución gradual, ellos consideran que cuando la cirugía se prevé que va a causar un dolor leve o moderado, se debería continuar el parche de buprenorfina y optimizar pues el manejo analgésico. En cuanto al dolor severo, el parche, como les menciono, debe suspenderse, idealmente retirarse e iniciar dosis altas de opioides de acción corta titulados. El paciente debe permanecer hospitalizado durante 3 días. ¿Por qué se debe hacer esto? El parche de buprenorfina, o bueno, la buprenorfina en general, ejerce su efecto como agonista parcial del receptor mu y un antagonista del receptor kappa, ¿verdad? Cuando estos pacientes utilizan dosis altas de buprenorfina, como característica pues, particular del medicamento, este tiene pues, una actividad intrínseca baja, o sea, es menos, digamos, potente, o genera menos respuesta en ese receptor, pero tiene una unión intrínseca muy alta al receptor MOR. Por lo tanto, durante los primeros 2 a 3 días, el medicamento puede ejercer su antagonismo en este receptor y, digamos, las dosis el efecto de los agonistas completos pues va a ser mucho menor y por lo tanto estos pacientes van a requerir unas megadosis de agonistas. En este caso, pues lo ideal sería utilizar hidromorfona o fentanilo, que son medicamentos lipofílicos muy similares a la buprenorfina. Y cuando ya, digamos, este receptor después de 2 a 3 días, digamos, se desprende del receptor, pues puede haber un aumento si seguimos utilizando esas megadosis de opioides de generar depresión respiratoria. Por lo tanto, pues esa es la explicación por la cual ellos recomiendan hospitalizar el paciente y hacer ese seguimiento 3 días después por el aumento de los efectos secundarios que pueden ocurrir cuando se administran simultáneamente con agonistas completos.
En cuanto a la metadona, es muy importante mencionar que puede generar o aumentar el riesgo de Torsades de Pointes cuando se administran en dosis mayores a 200 miligramos día, en adición pues a otros medicamentos que prolongan el QT, que como sabemos nosotros vamos a utilizar, como podrían ser el haloperidol, el ondansetron. Tener en cuenta que también tienen un efecto como en la recaptación de serotonina y noradrenalina, y por lo tanto pueden aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico cuando se administran con antidepresivos, con inhibidores de la recaptación de serotonina y con los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, entre otros. Es un medicamento que va a tener muchas interacciones farmacológicas por su metabolismo hepático a través del citocromo P450, entonces también hay que tener muy claras esas interacciones. Y por otro lado, pues aunque el medicamento tiene una vida media prolongada y que puede ir de 8 a 60 horas, pues el riesgo de abstinencia es muy bajo, pero el efecto, digamos, analgésico solamente dura de 6 a 8. Entonces pueden ser pacientes que aunque no presenten el síndrome de abstinencia, pueden presentar dolor. En ello se recomienda, o sea, sí o sí realizar el electrocardiograma preoperatorio y en lo posible hacer pues un medicamento tan complejo como podemos ver. La indicación es idealmente la valoración por clínica del dolor previa a la cirugía. Entonces, en esta tabla podemos ver pues todas las interacciones medicamentosas que tiene y cómo algunas drogas pueden incrementar los niveles de metadona. Entonces, como les menciono, es muy importante tenerlo en cuenta cuando el paciente pues usa este medicamento de forma crónica. En cuanto a hiperalgesia inducida por opioides, que se define como un empeoramiento del dolor con dosis crecientes de los mismos, se ha visto que se encuentra relacionada con una activación del receptor NMDA y una sensibilización pues de la neurona del asta dorsal. No todos los pacientes con consumo crónico de opioides la desarrollan, pero digamos que aumenta el riesgo de presentarla. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Una de las opciones es reducir la dosis de opioides que ellos utilizan. Cuando se reduce esta dosis de opioides, el dolor va a disminuir, a diferencia de los pacientes tolerantes. Es como una forma de diferenciarlos. Y también iniciar un antagonista del receptor NMDA como lo sería la ketamina en dosis bajas. En la literatura pues hay gran variabilidad en cuanto a las dosis, pero se recomienda un bolo único de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo de ketamina, o pues también se puede considerar el uso de este medicamento en infusión continua 2 a 4 microgramos kilo minuto. Como sabemos, estos pacientes van a aumentar pues, sus niveles de dolor durante el posquirúrgico y pues utilizar solamente los opioides para el manejo del dolor pues, podría también aumentar los efectos secundarios, como lo serían la depresión respiratoria. La idea es utilizar otras técnicas, otros medicamentos que nos permitan disminuir estas dosis de opioides. Todos estos medicamentos, como les mencioné anteriormente, van a actuar en diferentes sitios o mecanismos de acción y algunos en particular se han visto que tienen buenos efectos en cuanto a los pacientes que consumen crónicamente opioides. Dentro de nuestro arsenal contamos con el acetaminofén, con los AINES, gabapentinoides, como les mencioné ya la ketamina, agonistas alfa-2 en el caso de la dexmedetomidina, la dexametasona, la lidocaína en infusión y el magnesio. También pues hablar sobre cada uno de ellos, digamos, sobrepasa el objetivo de la charla, pero es muy importante tenerlos en cuenta. En cuanto a la anestesia regional, en estos pacientes está, digamos, casi completamente recomendada realizarla siempre que sea posible, ya que puede disminuir, digamos, el requerimiento de esas dosis de opioides. Cuando se realiza, digamos, anestesia epidural,
puede haber un mayor requerimiento de dosis de opioides por la tolerancia cruzada y en los pacientes que, digamos, venían manejados con morfina, se prefiere el cambio a opioides epidurales más lipofílicos como el fentanilo y el sulfentanilo. Y no existe, digamos, un dato sobre la dosis óptima de estos medicamentos por vía neuroaxial. Sin embargo, sí se recomienda que en los pacientes en los cuales se realice ya sea un bloqueo de nervio periférico o anestesia espinal o anestesia epidural, se deba continuar la dosis habitual del opioide en un 50% para prevenir, pues, ese síndrome de abstinencia del cual hablamos. Y esta dosis, digamos, se va a suministrar ya sea por vía oral o intravenosa. Bueno, como les mencioné durante la charla, son pacientes que pueden presentar un dolor de difícil control y en estos casos tenemos, digamos, cuatro medidas a las cuales nosotros podemos recurrir. Una es escalar la dosis intravenosa de opioides, pero pues esta va a tener el inconveniente que a medida que aumentemos la dosis vamos a generar más efectos adversos. La otra sería cambiar de técnica analgésica posoperatoria. Como les mencionaba, nos queda esa opción de usar técnicas regionales para disminuir los requerimientos de los mismos, de preferencia técnicas continuas, como lo podría ser el uso de catéteres epidurales, o en el caso de que el paciente ya lo tenga, ya tenga el catéter epidural, cambiar el opioide de morfina a hidromorfona o fentanilo, que se ha visto que tiene mejor efecto. Otra opción sería cambiar la morfina epidural por fentanilo epidural y realizar, pues, la rotación de opioides basados en las equivalencias analgésicas que ya mencionamos. Bueno, en cuanto a las recomendaciones ya finales en los pacientes con consumo crónico de opioides, debemos recordar, y para sintetizar, pues, todo lo que he dicho, que en el preoperatorio el paciente que consume un opioide de larga acción puede continuar su dosis habitual, incluso tomarla el mismo día de la cirugía. Se recomienda retirar el parche transdérmico de opioide cuando van a ser pacientes llevados a cirugía mayor, por lo que les comentaba del uso de mantas térmicas que pueden aumentar la absorción del mismo, o al caso contrario, el paciente con hipotermia, en el cual, digamos, vamos a tener una absorción errática del medicamento. Se debería mantener la dosis preoperatoria de antiepilépticos, antidepresivos y benzodiazepinas por el riesgo de la suspensión bruta de generar un síndrome de abstinencia. En cuanto al intraoperatorio, como sabemos, vamos a continuar esa dosis basal de opioide preoperatoria, pero adicionalmente debemos agregar una dosis que va a suplir las necesidades generadas por el dolor incisional. Estos pacientes puede que requieran el paso de un opioide a otro según la tabla de equivalencias analgésicas, y cuando este cambio se realice, se recomienda iniciar ese medicamento a un 50% de la dosis. Cuando estamos en el procedimiento para evitar o como medida para ahorrar opioides, se recomienda realizar otras intervenciones farmacológicas o no farmacológicas, como ya lo mencionamos, el uso de otros medicamentos de esa analgesia multimodal, y idealmente son candidatos a anestesia regional. Considerar siempre la realización de una técnica regional, de preferencia continua. Evitar el uso simultáneo de agonistas, antagonistas con agonistas puros, como lo expliqué en el caso de la buprenorfina, que podrían en un momento disminuir la dosis, el efecto del agonista completo, y cuando este bloqueo del receptor MORT disminuya, puede aumentar incluso el riesgo de efectos adversos como la depresión respiratoria. En el posoperatorio, en la fase aguda, debemos esperar que estos pacientes tengan requisitos mayores de opioides, inclusive 2 a 4 veces su nivel basal.
Podemos considerar los candidatos a una infusión continua, podría ser por bomba de PCA a una dosis equianalgésicas en las primeras 24 o 48 horas, que son, digamos, las horas en las cuales van a haber más fluctuaciones en cuanto al requerimiento de estos analgésicos. Cuando el paciente tenga vía oral, lo ideal es, digamos, pasar lo más pronto a su dosis habitual de medicamento de acción prolongada, pero en el caso de que los pacientes no tengan vía oral, o sea, esta no esté disponible, se recomienda hacer esta transición a opioides a dosis equianalgésicas y manejar el dolor irruptivo con dosis de rescate intravenosas. Estos pacientes deben ser evaluados con bastante frecuencia para determinar la intensidad del dolor a través de escalas basadas en el autoinforme, como puede ser la escala numérica, y evaluar también su funcionalidad a través de la medición del dolor estático que se da en reposo y el dolor dinámico cuando el paciente va a realizar movimiento o presenta tos o respiración profunda. Y es muy importante, como les digo, son pacientes que van a requerir dosis muy altas de opioides, evaluar la presencia de efectos adversos, incluido la depresión respiratoria, la sobresedación y pues la abstinencia en el caso de los pacientes que consideremos estén subtratados. En el posoperatorio, ya en la fase de transición, se recomienda disminuir gradualmente esas dosis de opioides a las dosis preoperatorias. Dentro de esa transición, se recomienda utilizar esa dosis total por vía intravenosa, cambiarla a un opioide de acción prolongada usando pues, la dosis de este en un 50, un 75% y ese 25% restante de la dosis total diaria se puede manejar con un opioide de acción corta para el dolor irruptivo. Es importante considerar que puede haber un retraso en el inicio del efecto del medicamento de acción prolongada que puede ir entre 12 a 16 horas y por lo tanto pues, es importante continuarlo, digamos, por la vía intravenosa durante este periodo. En cuanto a la titulación del medicamento, se recomienda evaluar la relación demanda-administración de la bomba de PCA para ajustar la infusión basal. Y como ya vimos, son pacientes que van a tener, digamos, una complejidad adicional en el manejo posoperatorio agudo. Entonces, lo ideal sería que si el hospital cuenta con un servicio de dolor agudo, sea idealmente tratado por ellos para continuar pues, su titulación en cuanto al paciente que va a continuar hospitalizado. Para hablar ya de neuromodulador medular, tenemos que tener en cuenta que estos aparatos se usan en pacientes que presentan dolor en extremidades con o sin dolor axial combinado. Sus indicaciones pues, más comunes son el síndrome de dolor regional complejo y el síndrome de cirugía fallida de columna. El estimulador, digamos, va a ejercer su efecto a través de un electrodo que será implantado epiduralmente. Este electrodo es alimentado por un generador de impulso que es a menudo implantado también subcutáneamente en la parte inferior del abdomen o en la parte superior de la nalga. El paciente va a tener siempre un control pues, remoto con el cual él puede permitir la descarga del neuromodulador y también puede pues, él apagarlo. La estimulación de la médula espinal a través de este dispositivo va a bloquear la transmisión de las señales de dolor por la teoría de la compuerta. Esta teoría nos dice que estímulos no dolorosos pueden cerrar las puertas al estímulo doloroso y por lo tanto van a suprimir el dolor. Digamos, esta es como su base. Con estos pacientes que utilizan neuroestimuladores, hay dos
puntos importantes a tratar, que es la interferencia electromagnética y la dificultad del acceso quirúrgico que pueden tener pues, los cirujanos cuando realicen ciertos procedimientos. En cuanto a la interferencia electromagnética, como ya hemos visto en otros dispositivos implantados, la recomendación es utilizar electrocauterios bipolares, pero en el caso, digamos, que no se puedan estos utilizar, idealmente deben tenerse unas consideraciones relacionadas con el dispositivo, como implicarían reprogramarlo a un modo bipolar, usar el electrobisturí en una baja potencia, alejar la placa lo más lejos posible del dispositivo para que no haya pues, interferencia con él. Y cuando se use este electrocauterio monopolar, después de la cirugía se recomienda confirmar que esté funcionando correctamente. Los riesgos que pueden estar asociados cuando se usa el electrocauterio monopolar puede ser quemaduras por interferencia electromagnética, que haya un daño del dispositivo con infra o supraestimulación, que haya interferencia en la monitoría y genere, digamos, artefactos en el electrocardiograma, y que haya también importante interferencia e incompatibilidad con resonancias cuando se utilizan estos dispositivos más antiguos. En este pues, como apartado especial de la resonancia magnética, es importante saber que hay dispositivos que se usan actualmente que, pues, bajo ciertas circunstancias pueden usarse en estos pacientes que requieren este estudio de imagen, pero en esos casos lo mejor es conocer bien el dispositivo, pues, y asesorarse por los equipos que los proveen. En cuanto a la bomba intratecal, esta bomba no va a tener ninguna interferencia con el electrocauterio. Lo más importante con ella es realizar una recalibración antes y después del procedimiento. Se debe continuar la terapia intratecal como una dosis de opioide basal, pero recordar que estos pacientes van a tener pues, requerimientos adicionales por el dolor incisional y que estos se deben suplementar con dosis de opioides sistémicos. En ellos puede ser una contraindicación relativa el uso de anestesias o técnicas neuroaxiales, ya que pues, corremos el riesgo de dañar el catéter intratecal, y por lo tanto la literatura recomienda en algunos casos en los cuales, digamos, se vayan a realizar o se vaya a realizar una intervención quirúrgica pues, de la columna, utilizar medio, inyectar medio de contraste a través de su puerto lateral para determinar el curso del mismo. Como les mencioné, pues son pacientes que van a tener una dosis basal de opioides y pueden pues, requerir dosis analgésicas adicionales de los mismos, y por lo tanto pues son pacientes que deben vigilarse estrechamente durante el posoperatorio para evitar pues, la presencia de efectos adversos. En realidad el paciente con consumo crónico de opioides es un paciente complejo, como podemos haber visto. Son pacientes que pueden desarrollar tolerancia y por lo tanto van a requerir dosis mayores de los medicamentos. Lo más importante es como personal de salud y como anestesiólogos es que nosotros sepamos que debemos suplir esas dosis basales para evitar el riesgo de síndrome de abstinencia, y que adicionalmente debemos dar unas dosis mayores generadas para poder pues, manejar el dolor relacionado con el procedimiento quirúrgico. En general, pues los pacientes con dolor crónico van a tener unas diferencias psicológicas por la coexistencia a veces de enfermedades psiquiátricas como la ansiedad y la depresión. Y como vimos, pues son pacientes que utilizan muchos medicamentos y que pueden generar, digamos, interacciones farmacológicas entre ellos, y que debemos tener pues muy presentes a la hora del manejo en el perioperatorio. Cuando se pueda,
Nosotros debemos preferir el uso de técnicas analgésicas locales o regionales que nos pueden hacer que esos requerimientos de opioides sean mucho menores. Y el uso pues de otros anestésicos o analgésicos para evitar dosis mayores a las esperadas que puedan causar efectos adversos, como les mencioné, una analgesia multimodal. En ese sentido, pues la ketamina y los gabapentinoides han sido descritos como ahorradores de opioides y como una opción en el manejo analgésico de estos pacientes durante el intraoperatorio y el posoperatorio. A estos pacientes no se les debe restringir el tratamiento con opioides. Como les mencionaba, el término de pseudoadicción, a veces consideramos que son pacientes que son adictos, por decirlo así, que están pidiendo medicamento, que están buscando medicamento, pero en realidad son pacientes que están subtratados y que tienen dolor y pues ellos merecen que este dolor sea tratado con opioides. Cuando manejemos estos pacientes y consideremos que el paciente, digamos, tiene una adicción, el perioperatorio, el posoperatorio no es un momento para realizar el destete de los mismos. Y pues lo importante es que no emitamos juicios de valor, digamos, con respecto a estos pacientes y sobre todo con los pacientes que desarrollan adicción, que como ya les dije, a pesar de que tengan una adicción a opioides, si el paciente requiere o tiene indicación de su manejo con estos medicamentos, pues se deben suministrar y después considerar, pues, digamos, la opción de una desintoxicación. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si los profesores quieran hacer algún comentario. Andrés, profesor Andrés Velázquez, ¿quiere uno para hablar? ¿Escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Plácenos tenerte hoy, Andrés Velázquez. Ah, qué bien. Contar con tu presencia, qué bien. Milagro. Oigan, antes de comenzar, quiero como clarificar algo que se escuchó mucho, la palabra adicción. Tolerancia y abstinencia no son criterios diagnósticos, ¿no? En pacientes con dolor crónico bajo una supervisión médica adecuada. O sea, esos pacientes, quiero ser claro, son tolerantes, van a requerir más dosis. Pueden hacer abstinencia si no los suplimos, pero no necesariamente la adicción específicamente. Son criterios de DSM-5, son los patrones de alteraciones cognitivas con conductas aberrantes, de los que, los cuales obviamente van a tener tolerancia y abstinencia. Pero hay otras condiciones aparte. Específicamente comportamentales, ¿sí? O sea, el deseo, esos pacientes ya han tenido fracaso, algunos han tenido fracasos en los esfuerzos por lograr. Lo más importante es el craving, que es el poderoso deseo o necesidad de consumir aún a pesar del daño y a sabiendas que pueden tener un riesgo físico. Y esos pacientes van a tener adicción con frecuencia, tiene una reducción de las actividades sociales, profesionales, y con consecuencias negativas sociales e interpersonales. Entonces, tolerancia y abstinencia no es igual a adicción, pero esos pacientes con uso crónico, como dijo la doctora inicialmente, sí van a estar tolerantes, o sea, sí van a requerir unas mayores dosis de analgésicos en algún momento y están a riesgo de un síndrome de abstinencia. Clarificar algunas cosas. Ojo con los antidepresivos tricíclicos. Sí aumentan el riesgo de tener QT prolongado con todo el proceso y el torsade Juan, ¿sí? No significa que lo vayan a hacer. Yo, mi percepción personal en estos pacientes que tienen polifarmacia, es personal, yo hablaba con la residente de eso, es que nunca está de más, ni va
ni va a matar a nadie tomarle un electrocardiograma. Si bien es una recomendación, pues no es una recomendación, pero yo lo hago. Porque a esos pacientes yo les coloco ondansetron, comienzo a colocar una serie de medicamentos. Y ustedes saben que nosotros tenemos varios medicamentos que pueden prolongar el QT. Y hay QT congénito o adquirido, ¿sí? Entonces, por lo menos en mi práctica profesional, yo con frecuencia, esos pacientes que vienen con polifarmacia, que en el entorno del dolor crónico, no me duele pedirle un electrocardiograma y medirle un QT. No porque vaya a cancelar una cirugía, sino porque eventualmente puede modificar mi conducta en cuanto a algunos analgésicos, en cuanto a algunos medicamentos que utilizamos frecuentemente en cirugía, como la loperidol o el ondansetron, ¿sí? Cosas así como grandes. La analgesia en este tipo de pacientes sí se debe medir, sí se debería medir cuál es la dosis que tienen en 24 horas. Entonces, paciente con consumo crónico de opioides en la evaluación preanestésica, para el anestesiólogo puede ser importante saber cuál es la dosis que tiene. ¿Sí? Deme un segundo. ¿Cuál es la dosis que tiene el paciente? Entonces, sería bueno uno irse acostumbrando en la hoja de vida, no solamente colocar cuál es el medicamento, sino cuáles son las dosis. Porque entonces se puede hacer cálculos a 24 horas. 50. Listo. Puede hacer cálculos en 24 horas y tener una basal. Porque estos pacientes con frecuencia quedan subdosificados. Con respecto a los parches, hay unos consensos relativamente recientes al respecto, es más opinión de expertos, pero específicamente en el entorno de cirugía mayor, recuerden que esos pacientes tienen tolerancia, pero además con la buprenorfina, la Sanjasa, creo que es una asociación americana, inclusive recomienda hacer el desmonte gradual, o sea, que vaya para la unidad de dolor, le hagan un desmonte del parche, le hagan pues la rotación, pensando en la cirugía, en ese proceso de pacientes que van a requerir en cirugía mayor y que pueden requerir medicamentos analgésicos de manera importante dentro del concepto de analgesia multimodal. Y para la facilidad de manejo, digamos, del anestesiólogo y del grupo de medicina perioperatoria. ¿Sí? Eso en cuanto a eso. Es importante entender que la titulación de opioides en esos pacientes es un poco mayor. Normalmente en un paciente nativo de opioides en posoperatorio, usted puede comenzar a 0.05 por kilo dosis inicial, ¿sí? En estos pacientes uno ya entra a 0.1 por kilo dosis inicial y va haciendo la titulación hasta 10 miligramos, como ya lo entendíamos. Afortunadamente, con el advenimiento de la anestesia regional, se nos ha facilitado mucho la vida, porque se disminuyen los requerimientos analgésicos. ¿Qué nos queda? Evitar la abstinencia. Entonces, no olvidar que su paciente requiere una dosis basal. ¿Qué hace uno normalmente? Un paciente crónico con consumo alto, pues le baja la mitad, más o menos el 50%. ¿Sí? Respecto, ¿no? Yo creo que es una charla compleja, pero hay algunos puntos que uno puede sacar para el manejo de la vía clínica. Con respecto a... No sé, es que muchos temas. ¿Qué preguntas o dudas tienen más bien? Y... ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, por acá, sí. ¿Aló? Hágale, papá. Obediencia que me estás pidiendo que no. Andrés. Mencionar no me va a poder porque no me está obedeciendo. Andrés. Sí, escucho. El doctor Ochoa tiene una pregunta en el chat. Sí. ¿Cómo se debe manejar un paciente con dolor no controlado en el posoperatorio o sospecha de hiperalgesia por opioides? Importante, ketamina. Yo la utilizo, primero. Siempre, a ver, la hiperalgia por opioides tiene una característica y no es tan frecuente, pero uno la ve. Especialmente cuando es con dolor crónico, también en el uso del rifampicina en altas dosis. Aunque eso todavía está debatido, pero uno sí la ve ocasionalmente. La hiperalgesia, a diferencia de la tolerancia, en la tolerancia usted requiere más dosis para lograr un efecto. En la hiperalgesia, a mayor dosis, igual dolor. Usted no ve que el paciente mejore, ¿sí?
Sí, todo lo contrario, mantiene un mismo nivel de dolor. Lo primero es que usted tiene que mirar, echar mano a técnicas multimodales. Y dentro de ellos, la ketamina es una excelente opción. ¿Sí? La llaman el efecto, entre comillas, debatido de barredor de opioides, porque uno de los, dentro de los mecanismos de hiperalgesia, aparte del proceso de la alteración de la glía, también se habla mucho de unas alteraciones a nivel del receptor de NMDA que está ocupado. La ketamina es una excelente opción de 0.1 a 0.3 por kilo. Muchas veces a estos pacientes yo les monto infusiones de PC, más que infusiones, una infusión puede ser 100 miligramos en 24 horas, pero es más fácil, digamos, que ellos se hagan titulación con bombas de PSA. Digamos, así de cocina, les monto oxiqueta o morfina ketamina. Es decir, que me quede más o menos 0.5, me queda como un bolo, el bolo de disparo, me queda 5 miligramos de ketamina con una equivalencia 1 a 1, 1 de morfina o 1 de oxicodona. Uno sí ve que disminuye mucho los requerimientos, ¿sí? Y el manejo técnico de la tolerancia, el de la hiperalgesia, es disminuir la dosis del opioide, más que aumentarla. Pero hay que entender que de todas maneras hay que hacer un manejo analgésico. Las técnicas regionales siempre están de la mano. Y en estos pacientes, sí, comparado con el paciente en población general, que la pregabalina, pues, los gabapentinoides, digamos que no, sí tienen un uso, pero no, si usted le pregunta a alguien, no tiene exactamente definido el uso, a menos del riesgo de que haya una lesión nerviosa en la cirugía, ¿sí? Aunque, de hecho, el dolor postquirúrgico persistente, lo que se ha visto es que la mayor parte son relacionadas al dolor neuropático, entendiendo la definición. La pregabalina puede ser un uso alternativo, como recomendación de expertos también para el manejo. Entonces, ergo, no es aumentar más el opioide, sino buscar otros por otras vías y específicamente con el que tenga un componente antihiperalgésico, porque recordar que la ketamina, más que analgésico, es antihiperalgésico, digamos, para hablar en términos generales y burdos. Entonces, esa es una excelente opción. Y siempre tener mano las técnicas de regionales. Disminuir el opio, tener siempre en cuenta de tomadas la basal de esos pacientes y ojo que si tenga hiperalgesia no dejarlo sin opioides. Y ya dentro del manejo anestésico, recordar que el rifampicina en altas dosis pues puede facilitar esa hiperalgesia aguda. Antes se creía que la hiperalgesia era crónica y ya se sabe que también puede haber hiperalgesia aguda, ¿no? Entonces digamos eso en concreto. La técnica anestésica regional es ketamina y ahí sí podría yo echar mano de los gabapentinoides, entendiendo que también pueden ser sinergia y riesgo de presión respiratoria con benzodiazepinas y las otras, pero pues son pacientes que son tolerantes. Estoy por acá. ¿Qué preguntas tienes? Sí, aló, perdón. Sí, no sé escucho. Si me regálame unos 2 minuticos para comentarles algo. Habla Víctor Manuel León. Bueno, yo, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Un saludo muy especial. Bueno, yo quisiera comentarles que yo me pude dar el lujo en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de San Vicente Paul, de ser prácticamente los primeros residentes que llegamos a manejo de dolor con el doctor Tiberio Álvarez, con María Eugenia Gómez Pisa en Medellín y el doctor Bejarano en esa época en Bogotá. Y pues estábamos prácticamente a un cuarto oscuro donde no había mucho antecedente para leer, para estudiar, pero se está explorando. Una de las cosas que les quiero comentar es en el dolor posoperatorio del paciente que no sea de cáncer. La valoración anestésica ha tomado una importancia sin límites y allí los norteamericanos están determinando que la personalidad del paciente en la consulta anestésica debe ser consignada. Su estado psicológico y sus antecedentes de dolor. Porque muchas veces nos dicen en la consulta anestésica que los han operado, que les han hecho algún procedimiento, y uno se da cuenta de que el paciente es un paciente que va a ser de difícil manejo en el posoperatorio con respecto al dolor. Y si es hombre, más. Yo al menos me he dado cuenta que las mujeres tienen una tolerancia al dolor mucho más alta que los hombres, pero el hombre se queja mucho. Y se va a quedar, por ejemplo, con sonda vesical permanente, que es un elemento que nunca ha tenido, se va a quejar mucho. Y si ha usado antes opioides o es un paciente drogadicto, va a ser sumamente más difícil. Así que, en concreto, en la valoración anestésica debe dejarse un espacio importante para
esta parte de cómo va a ser el dolor posoperatorio del paciente. Bueno, en el caso de nosotros aquí, la clínica de dolor, no sé cómo funciona en Medellín, eso fue creciendo tanto que había desde anestesiólogos con mucho deseo de avanzar y terminamos hasta con unos sacerdotes y unas monjas, pasando por psicólogos, psiquiatras, trabajadora social, fisioterapeutas. El grupo era muy grande y había algo que me llama la atención y que siempre he querido que sí, que es importante, es la grabación del inicio del paciente con dolor crónico, de cómo es su dolor. Todas las características de su dolor se grababa porque nosotros después, según la evolución del tratamiento, escuchábamos cómo había iniciado ese dolor y si realmente había aumentado, había cambiado, había hecho alguna variación con respecto al inicio del dolor. Así que en esa época los casetes los teníamos allí con el nombre del paciente, los escuchábamos en reunión y analizábamos cómo podíamos seguir manejando los dolores de ese paciente. En cuanto al manejo, yo no sé aún si existen, a veces las pregunto, las gotas del doctor Galac. Yo no sé, el doctor Galac utilizaba morfina y me imagino con un poquito de agua de panela o algo para dosis oral, para gotas. Y aquí en la droguería San Jorge hubo un tiempo en que uno decía, váyase a la droguería San Jorge que ahí le dan las goticas del doctor Galac. Y uno nunca vi que hubiera problemas con el uso de esa droga, más sí había un beneficio del dolor. No sé si aún estén usándose las gotas del doctor Galac. Y hay que tener mucho cuidado con el paciente ambulatorio y el de manejo en casa del paciente con cáncer, y si es con cáncer terminal, porque muchas veces el paciente se da cuenta, si tiene una infusión continua, se da cuenta cómo se puede aumentar el goteo. Y a veces, pues, yo me confieso, yo creo que haber tenido en tantos pacientes eutanasias involuntarias, porque cuando íbamos, el paciente había abierto el control del goteo y se había prácticamente sobredosificado. Entonces, en ese manejo de ambulatorio del paciente sí es sumamente importante que todo ese grupo de personas, incluso los que son voluntarios para el manejo de esos pacientes y poder ir rápido donde el paciente se encuentre, es muy importante. Un punto aparte y sumamente increíble es el manejo del paciente pediátrico con dolor posoperatorio y dolor por cáncer. Ese es un tema fascinante que algún día tenemos que también mirarlo porque es muy diferente el manejo del paciente pediátrico al paciente adulto. El paciente pediátrico es algo especial. En cuanto a la conferencia, me gustó la conferencia, está muy bien revisada. Felicito a la doctora. Vamos a ir avanzando en dolor. Hay personas que les gusta el manejo del dolor y hay personas que no les gusta. Hay anestesiólogos que se encantan con el dolor. Aquí en Cali hay un colega que se dedicó exclusivamente a dolor, no volvió a dar anestesia. Y otras personas que dicen, no, manéjale vos el dolor que yo no quiero saber de eso. Los cirujanos a veces se pegan de un medicamento entonces, y ya es automáticamente que escriben el analgésico para todo tipo de cirugía. Y muchas veces cada cirugía requiere de un analgésico especial. Y no uno solo, como siempre. Yo, por ejemplo, me pongo a revisar y veo que todo el mundo me dipirona. Si ustedes lo miran, van a encontrar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen un feliz día. Bueno, María Fernanda, muy buena revisión. Quisiera que se profundizara un poquito más con los antidepresivos tricíclicos, porque son medicamentos que siempre van de la mano en el manejo del dolor crónico. De hecho, es primera línea de manejo, igual con los opioides, pues, y con otros medicamentos. Entonces, son medicamentos que siempre, idealmente siempre, no es porque sea una práctica específica o algo, sino que siempre deben tener un electrocardiograma previo por la prolongación del QT y además las interacciones que pueden generar, puede haber síndrome serotonina.
alérgicos durante el procedimiento que nos pueden confundir con la hipertermia maligna. Entonces, son cosas importantes. Yo creo que se tocó poco los antidepresivos específicos en el preoperatorio. Hola. Hello. ¿Qué más? Quiero hablar un poquito, pues decirle a la doctora María Fernanda que muy buena presentación, completa, pero creo que faltó un poquito hablar más acerca de los antidepresivos tricíclicos, que son medicamentos tan importantes en el manejo del dolor crónico y que además pueden cambiarnos tanto todo el manejo anestésico y además que deben tener un electrocardiograma de base siempre, pues por la prolongación del QT, pero también tener en cuenta el síndrome serotoninérgico que puede confundirse con la hipertermia maligna. Listo, profe. Eso es importante porque es que en el contexto de anestesia, digamos, lo que vamos a tener intraoperatorio son cambios, puede ser cambios hemodinámicos, arritmias y obviamente la parte de temperatura y no los criterios clásicos de síndrome, no, digamos, no los criterios clásicos de síndrome serotoninérgico. Lo que dice, entonces es importante tenerlo en cuenta y eso va de la mano de interacciones medicamentosas. Recuerden que todos los pacientes son polimedicados. Polimedicados, hay que hacer reconciliación medicamentosa antes de para planear. Digamos, todo el componente multimodal, náuseas y vómito, analgesia, inclusive el acto quirúrgico, ¿sí? Y la parte anestésica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda para María Fernanda? ¿Qué onda, Andrés? Con Javier Benítez. Ah, Benítez, ¿bien o no? Bien, ¿qué? ¿Cómo vas? Bien, no. No, yo quisiera que pronto la doctora, si nos pudiera poner uno o dos ejemplos de rotación, de la conversión de los opiáceos, que de pronto puede ser algo que a veces se nos olvida y que de pronto puede ser muy útil no solo para nosotros, sino para los internos, porque a veces queremos escalar o queremos rotar por algún tipo de inconveniente y eso es algo que debe quedar claro. La otra es, lo que yo he notado en los pacientes que toman los rapentinoides, por ejemplo, es que debemos estar preparados como para tener, no sé, norepi o algo, porque la hipotensión que da en el intraquirúrgico es bastante, bastante elevada. Lo que yo he notado es que casi que uno se tiene que bajar con el remifentanilo, la alogenado al mínimo, ya queda uno como con la duda de la... del güey que puedan tener o algo por el estilo, entonces casi siempre como que toca asociarlo a algún vasopresor o algo porque se potencia mucho con el remi, con los halogenados, es lo que he notado. Y en ese sentido quería preguntarle a los residentes de pronto que nos expliquen cómo es el mecanismo de acción de un gabapentinoide. Esas son las únicas dos dudas que tengo. Entonces,
Entonces, obviamente empecemos con como que respondan cómo actúan como pendiloide y después sí que María Fernanda nos dé un par de ejemplos sobre la conversión. Por ejemplo, de morfina oral a morfina endovenosa, podría ser como un inicio y otro tipo de conversión. Profe, hola. Los gabapentinoides como la gabapentina y pregabalina, pues digamos de que el nombre dice que uno podría pensar que son análogos del GABA, pero es más que todo porque están estructuralmente relacionados al GABA y ellos lo que hacen es inhiben, ellos se unen a la subunidad alfa 2 delta del canal de calcio mediado por voltaje y eso lo que hace es que inhibe la liberación de neurotransmisores monoaminas y así pues hacen una modulación del dolor y por eso un papel importante en el dolor neuropático. Listo, perfecto, Andrés. Ahora sí, doctora, ¿por qué no de pronto nos da un par de ejemplos? Por ejemplo, porque a veces vienen pacientes tomando morfina oral y uno quisiera pasarlos como morfina endovenosa o alguna otra conversión también que pueda ser endovenosa, de pronto para que nos pueda como aclarar eso. Listo, profe. Por favor, regáleme un segundo para algo que se me quedó y no creo que me olvide, Víctor Manuel León. Nosotros tenemos que olvidarnos de una palabra que para mí es absurda y hace 100 años debe ser absurda y seguirá siendo absurda. Cuando uno escribe aplicar analgésico según dolor, por favor, eso olvídense hasta que aparezca algo diferente, pero nunca se puede aplicar analgésico según dolor. Porque una vez se desencadenan todos los mecanismos que conocemos de dolor, ellos dejan su recuerdo y su sensación. Así que yo no sé si ustedes en la revisión, en la formulación del posoperatorio, me encuentran esa palabrita, analgésico según dolor. Por favor, eso es un absurdo. Listo. Bueno, profe, en cuanto pues a las equivalencias analgésicas, como les decía, pues hay unos pasos muy grandes. Una es calcular la dosis diaria total. Digamos que para empezar con un ejemplo pues más sencillo, si tenemos o estamos utilizando morfina y el paciente utiliza 3 miligramos de morfina intravenosa cada 4 horas sería una dosis total de 12 miligramos al día, ¿verdad? De morfina intravenosa. La morfina intravenosa se considera mucho más potente que la morfina oral. Cuando vamos a hacer esa conversión, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el factor, pues cuando vamos a pasar de un medicamento más potente a uno menos potente, lo que tenemos que hacer es multiplicar esa dosis por el factor de conversión. Entonces, en este caso sería 3. Entonces nos daría, perdón, sería dividir la dosis por ese factor de conversión. Entonces, en este caso dividiríamos los 12 miligramos de morfina intravenosa, que nos daría 36 miligramos de morfina oral. ¿Sí me hago entender? Ya. Cuando vamos a pasar de un medicamento más potente a uno menos potente, lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor de conversión, que serían estos números que están aquí, 100, 5, 2, 1. Y al contrario, cuando vamos a pasar de un medicamento más potente a uno menos potente, lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor de conversión. Generalmente, pues lo que hacemos es pasar el medicamento a una dosis equivalente de morfina oral. Y luego de esta equivalente de morfina oral al siguiente medicamento. Eso es como grande, como se debe hacer la conversión. Profe, no sé si
Sí, quedó como claro. No sé si a alguno de los internos le quedó claro de pronto, o a alguno de los R1, el ejemplo. Sí, doctor. No, no quedó tan Está claro. claro. Pues yo lo entendí, bueno, aparte, siempre cree que si queremos subir potencia o si se va pues, a bajar, es dependiendo pues del factor de conversión. Entonces, si se va a escalar, entonces pues se multiplica por el factor de conversión, pues que en este caso, como era menor, se dividió por 3 y se obtiene pues la dosis con la que queremos pasar pues al paciente. Hola, buenos días. Habla Carlos Maturana, residente de primer año. Sí, entonces, como para complementar ahí, yo pienso que es siempre útil tener a la mano pues, una tabla para convertir, pues, hacer la rotación de los opioides de forma adecuada, porque pues veces la morfina, perdón, la hidromorfona puede ser más potente que la morfina o el fentanilo es más, pero a veces en el afán los puede haber robado. Siempre es importante tener una tablita. Si una persona, digamos, está recibiendo una dosis total de 20 miligramos, o cualquier opioide, siempre, digamos, hacer las conversiones hacia la morfina oral y de ahí ya pasar al otro que queramos pasar a dar, ya sea para el manejo del dolor hospitalario o ambulatorio por vía oral. Entonces, si el paciente está recibiendo morfina intravenosa, 20 miligramos, por ejemplo, entonces, y lo vamos a pasar a morfina ambulatoria, entonces si la dosis total es de 20 miligramos, entonces vamos a multiplicar y nos da una dosis total de oral de morfina miligramos, ¿cierto? Pero si por ejemplo el paciente ha estado en manejo con, digamos, fentanilo y lo vamos a pasar hasta llevarlo a morfina oral. Entonces, pues, fentanilo intravenoso y pasarlo a morfina intravenosa. Y ahí haríamos una conversión, pues, por 50. Digamos, está recibiendo 500 microgramos de fentanilo, digamos. Entonces, eso lo convertimos a morfina intravenosa, dividiéndolo por 50, ¿cierto? Y ya de ahí lo vamos a multiplicar por 3 para pasarlo a morfina. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, Mato. Sí, señor. Profe, pues ahí dos ejemplos muy grandes es mencionar, pues, digamos, el paso de morfina si por una vía oral. Vemos, que tenemos una dosis de morfina oral de 10 miligramos que equivaldría a la mitad, o sea, 5 miligramos de oxicodona. Lo que hacemos es dividirlo, es multiplicarlo, perdón. Vení, ¿se puede participar? Es que tengo la mano alzada hace rato. Sí, doctor, sí, claro. Mira, yo lo que pienso es que creo que no están siendo claros, no están explicando eso bien. Lo académico para ustedes que son residentes, que toda la dosis de todo el opioide que el paciente esté recibiendo haga la conversión a la dosis efectiva de morfina oral que tiene el paciente, o dosis diaria, como lo quieran poner. Y de ahí hacen la conversión al nuevo opioide. Obviamente implica 2 o 3 pasos, pero es lo más claro para ustedes no confundirse. Ahí Castillo puso una tablita, una página de conversión, pero también pueden usar la tablita de Salvador Subirán. Ustedes ponen Salvador Subirán en su instituto en México, que
creo que es el más antiguo y que más experiencia tiene en manejo del dolor. Y ustedes ponen, Salvador Subirán, opioides, y encuentra la tablita de conversión de opioides que les va a explicar el crédito, porque tú en tu exposición pusiste que simplemente se multiplicaba, o sea, dividía por 1.5, y si bien parece una opción fácil, realmente no todos los opioides incluso se van a comportar, los opioides de su presentación endovenosa oral se van a comportar con esta conversión. Algunos no van a ser así. Entonces es importante que se tenga una guía, y Germán mandó ahí una página web donde está una guía, pero pues también lo pueden hacer, como les digo, con la tabla de Salvador Subirán, que si bien aparece confusa al comienzo, es muy clara. Otra cosa que te iba a hacer una pequeña observación es que no sé qué tanta cabida tengan los neuromoduladores si el título de la charla es manejo perioperatorio del paciente con dolor crónico, porque realmente no me parece una opción que se vaya a considerar en un paciente en un posoperatorio inmediato. Entonces no sé por qué decidiste incluir eso en la charla. No, porque no es como para manejo del dolor agudo, sino que nos puede llegar un paciente con dolor crónico con indicación pues que ya venga con el neuroestimulador medular o que ya venga con una bomba intratecal. Era como qué hacer en esos casos, qué consideraciones debemos tener con ellos. Perdón, dos precisiones. Paz, que estaba entregando paciente y acabé de llegar como a la conversación. En cuanto al manejo perioperatorio entre neuromoduladores, está la parte medicamentosa que se habló y la parte de intervención. La parte de intervención es porque son casos reales. También me han llamado a preguntarme que si le pueden colocar una raquidia a una bomba intratecal, por ejemplo, que es una cosa que puede llegar, ¿sí? O cuál es el paciente, y lo cual la recomendación actual, entendiendo el abordaje, siempre hay que mirar dónde está el trayecto, ni modo. Eso es, si es que desean intervenir una columna neuroaxial, lo cual no sería lo más aconsejable tal vez, pero pues si se desea por algún motivo contraindicación, siempre a través del puerto lateral colocar un poco de medio de contraste. Lo mismo con neuroestimuladores, de hecho salió un consenso reciente, como en el 2019, si no me equivoco, el año pasado, sobre estimuladores medulares y anestesia, que es interesante. Ellos refieren que uno podría colocar una anestesia epidural relacionada. Es cierto, siempre y cuando tenga el estimulador, ¿cierto?, apagado por la alteración que puede generar el medicamento epidural. Ya que uno quiera entrar a un espacio epidural con un estimulador, es otra cosa. Mi percepción específicamente, porque esto se hace bajo técnica estéril, es que no quiero colocarle ninguna sustancia. Pero entonces son controversias que te pueden llegar en algún momento y que son importantes para manejarlo. Para manejarlo y definir una conducta en algún momento o tomar una técnica anestésica u otra. Respecto a lo equivalente a la equivalencia analgésica, lo cual es que no estaba, digamos que siempre, como dice el doctor, la forma más fácil es llevarlo a un demo o un equivalente oral y desde ahí hacer la conversión, teniendo presente qué es lo que quiero hacer, rotar o titular. Entonces, es el primer punto. Para las rotaciones, hay que tener presente que esto sí es un modelo de paciente agudo y comparado con, y tiene muchas falencias y hay muy diferentes tipos de rotación y es una guía indicativa. Dentro de la rotación, de todas maneras, digamos que lo más importante, si estamos hablando en el contexto de tolerancia, es buscar una familia diferente de la cual yo estoy considerando que está haciendo la tolerancia. Es decir, por ejemplo, un morfinano, ¿sí? Lo puedo pasar a una fenilpeptidina, ¿sí? O así sucesivamente. Es decir, yo no voy a rotar tal vez de codeína a morfina, pues es una imprecisión grande, ¿sí? Sino, o un opioide natural a otro, sino que tal vez voy a cambiar a un fentanil, que es de otra familia. Y teniendo presente el concepto de tolerancia cruzada incompleta. Por eso es que se disminuye la dosis para ser cautos. En cuanto a la conversión, pues habría que hacer un ejemplo práctico, pero necesitaríamos un board, un tablero. Hay una dosis de quiconversión, donde, como dijo un doctor, que es muy claro, usted primero calcula la dosis en 24 horas, la convierte a morfina oral como primer parámetro para tener un, digamos, es como el INR, o sea, usted busca que esto sea común a todos y desde ahí rotará otro medicamento. Por ejemplo, entendiéndose que la relación oxicodona a morfina es cercano de 1 a 2, la relación de morfina a hidromorfona
es recetado de 1 a 5, a 1 a 7, 5, a 1 a 5, y así sucesivamente. Entonces, para el ejemplo, si yo tengo... ¿Me escuchan? Perdón, es que no sé si están escuchando. Sí, perfecto, Andrés, escucho perfecto. Y no, me pasa que de pronto rotación perfectamente puede ser una charla entera, ¿cierto? Y de pronto deberíamos tenerla con los internos. Entonces, por ejemplo, para el caso, alguien preguntaba por la morfina oral. Lo primero que tengo que saber es qué dosis de morfina oral y cuál es la presentación del medicamento. La morfina oral normalmente viene en gotas, ¿sí? Es 24 gotas por cc. Cada gota viene un equivalente de 1.25 gotas. Entonces, yo calculo cuál es la dosis que tiene. Normalmente se da una administración cada 4 horas. Digamos, qué sé yo, digamos que tenga una dosis 50 miligramos, tal vez, correcto. Entonces, esa es mi dosis base para yo suplir en el perioperatorio. La pregunta ahora que yo quiero es, ¿qué es lo que quiero? ¿Convertirla a una dosis endovenosa para dársela endovenosa porque está en la vía oral? ¿Quiero programar una PCA para una infusión basal? ¿Sí? Normalmente, las conversiones tienen una característica en cuenta cuando usted pasa de una vía de administración a otra, y es básicamente la biodisponibilidad. ¿Dónde entendemos que si yo tomo algún medicamento por boca, va a tener un metabolismo de primer paso a través de la circulación enterohepática? Esa es la razón, y esa es la razón también, tal vez porque usted puede mirar que la morfina tal vez es relación de 1 a 2 hasta 1 a 3, ¿sí? Porque hay un cierto grado de variabilidad de acuerdo a donde mires la biodisponibilidad. Y también, ¿qué tanto me quiero proteger yo? Porque no es la misma una población americana a nosotros colombianitos, que es lo que se encuentra nosotros más sensible a lo que es contra la que se contra Maribel Maravillas. Entonces, uno busca cuál es la más conservadora, porque siempre hay que tener presente que lo que yo quiero en estos pacientes crónicos es al menos tener una base, ¿sí? Para que no me haga abstinencia, y siempre puedo retitular esos pacientes. Entonces, digamos que para hacer el ejemplo, una bomba de tal vez de PSA, ¿sí? Entonces yo cojo el paciente, tengo la morfina, ya sé que tengo 50 miligramos, creo que me dice 100 miligramos, ¿cierto? Que está tomando oral. Yo sé que no me va a quedar sin vía oral. Sé que en algún momento voy a tener que convertirlo a una dosis endovenosa. Entonces voy a convertir la dosis total. Como voy a ser un conservador, tal vez lo voy a hacer en una relación de 1 a 2. Entonces, como ya no tengo el problema de la circulación enterohepática que me va a disminuir la dosis efectiva en concentración plasmática, entonces lo divido por 2. Es decir, ya no le voy a colocar la dosis total en 24 a 100 miligramos, sino tal vez 50 miligramos para 24 horas. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es que es muy difícil explicarlo sin un tablero, Andrés. No, pero pues yo creo que la idea la estás vendiendo bastante bien. Yo pensaría, porque digamos que este es un tema interesante, si ustedes desean, pues hacemos un espacio la siguiente semana muy cortico, María Fernanda, donde haga la explicación en 10 minutos para los internos que no se queden. Y tal vez, no sé si pueda cambiar, yo les doy esa charlita o algo, pero... Andrés, quería terminar la intervención. ¿Sí? No sé si sabes quién soy yo, Rafael Chinchilla, que no me ha reconocido. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Lo que pasa es que siento que en la charla, lo que te decía el estimulador medular es porque la residente pues lo pone, pero queda la sensación de que es una opción, y realmente exactamente lo lograste tú. Hay escenario con los estimuladores que hay que contemplar, y me parece muy, muy correcto, no sé si quede bien dicho ahí correcto, muy adecuado pues que hayas hecho la observación, porque queda la sensación de que es una opción, y realmente no me parece que sea una opción para el manejo postoperatorio del paciente, sino que hay salvedades que hay que tener en cuenta, que son las que vos nos hiciste, y me parece excelente. Y también pues haciéndole la observación, por eso te dije lo de la conversión, porque vi a la residente un poquito enredada, y obviamente se enreda uno más si no tiene cómo explicarlo y te toca explicarlo de boca, pero me parecía importante que aclararan, sobre todo que hay residentes que lo que uno debería hacer, si bien hay tablas de conversión directa, es hacer todo el ejercicio de pasar, llámese el opioide que sea, a la dosis efectiva de morfina oral, y de ahí saltar al nuevo opioide, así le toque hacer 2 o 3 o 4 cálculos. Muchas veces toca hacerlo así. Y finalmente otra cosa que iba a decir, que se me acaba de olvidar.
No, lo otro ya se me olvidó, pero era respecto a esto. En fin, era mi intervención. Gracias, Andrés. Me place de hecho, estuvo muy buena. Muchas gracias. Sí, no, toca, la conclusión es que usted todo se convierte, lo convierte a demo primero. Es más fácil para no enredarse. Y de ahí se devuelve nuevamente y hace la conversión al medicamento. Y al hacer el ajuste, no lo hace sobre el 100%, sino lo hace dependiendo por el 75 o el 50% de la dosis. Y posteriormente deja un porcentaje, que es generalmente el 10% de la dosis total diaria, o el 50% diaria, para titular. Esa es más o menos la idea. Eso sí, cuando dé la charla, Andresito, que expliquen bien lo de los rescates, porque también creo que la residente no lo mencionó cuando hace la conversión que dejas para rescate. Y ya me acordé lo que iba a decir, la última observación, perdón que sea tan irruptivo, es que pues recordarle aquí a los colegas que en Colombia lastimosamente no tenemos muchas presentaciones de opioides que nos permitan jugar, sobre todo con los orales, por decir, la morfina solo viene en presentación oral en solución al 3%, mientras que en otros países tienen varias formas farmacéuticas y en la oral tienen las tabletas por miligramaje fijo. Y por decirte que tampoco contamos acá, y de pronto hubiera sido bueno mencionarlo para tener en claro ciertas limitaciones que nos hacen ser más amigos de las técnicas regionales, por eso no tenemos buprenorfina endovenosa, que creo que en todos los demás países de Latinoamérica la hay. Entonces, es un problema, es una vaina ahí, pero pues se puede trabajar. Y tienes toda la razón, hay algunas limitantes, pero pues nada. No, toca hacer con lo que hay, tenés toda la razón, toca hacerlo con lo que hay, pero pues para explicar pues que no es tan fácil, por decir que pasas al paciente a oxicodona oral, pero lastimosamente a pesar de que en el INVIMA aparecían registradas todas las formas de oxicodona, realmente tenemos solamente la deliberación prolongada fácil pues de obtener, entonces a veces eso nos va a limitar a qué nos vamos a pasar nosotros eventualmente con el paciente, y por decir en el caso que estés, eso debería ser una charla, definitivamente, que estés con metadona, con qué vas a hacer los rescates si no tenés otras presentaciones, o si estabas con oxicodona, los rescates se hacen con morfina, por ejemplo. Esas cosas serían interesantes verlas más adelante. Hay oxicodona venosa, y de todas maneras, pues sí, yo pienso, hablando de acuerdo reciente, es que ese tema específicamente, normalmente, opioides es una charla específica, ¿sí? Y como entiendo por lo que me comentó la residente, quería hacer como una abrehoja de las diferentes implicaciones. Yo pienso que ese tema hay que revisarlo, pues no sé, cuando lo deseen, con mucho gusto lo revisamos, porque entiendo que hay dudas y hay ganas de conocer más de ese tema. Entonces sería como programarlo, hacer algo corto y práctico, un taller práctico, donde se muestren las presentaciones en Colombia de los medicamentos, ese es el paso a seguir, eso es relativamente sencillo. Y cómo se debe manejar en el perioperatorio específicamente opioides y rotación de opioides. Y se podría incluir una charla de PSA, que es bien interesante. Inclusive hablando de PSA, que por ahí un doctor habló de niños, específicamente la PSA en niños, que sí tiene uno creería que no, que tiene un papel solamente en los mayores de 6 años, más que el PSA by proxy, que es colocarlo uno no cree más que colocarlo el papá, que eso es un riesgo, ¿no? Los niños tienen la capacidad de manejar su dolor. Pero eso es otro tema totalmente diferente. Entonces, pues no sé, ahí quedamos yo creo que con una deudilla para resolver en un tema, en una mañana, de manera más específica. Que yo creo que sería PSA más, digamos, el manejo perioperatorio solo de opioides. De opioides de una manera más específica. No sé ustedes qué opinan. Sería muy instructivo para los residentes, Andrés. Sí, yo también pienso. Para residentes. Listo, queda antes para programar y miramos con quién la hacemos. Sí. Muy bien, para Fernanda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietudes que tengan? Que no se esté más amplio. Bueno, ya que nadie quiere hablar, muy bonita la presentación de la residente, las diapositivas muy bien hechas. Como les comenté, siento, y Andrés creo que está de acuerdo, ampliar en un par de cositas más. Y nada, doctora, agradecerle por el esfuerzo. Es un tema extenso, pero pues que yo creo que nos diferencia, ¿no? Finalmente, y somos anestesiólogos, vamos a hacer la referencia para el manejo del dolor posoperatorio y a veces...
uno ve que algunos colegas, como decía el doctor León, le huyen a esta parte, y creo que es una cosa de las que define nuestra profesión. Y cuando ver un anestesiólogo que le huye al manejo del dolor, sea por desconocimiento o por cualquier razón, pereza, digamos que desdibuja o le quita credibilidad a todos los demás compañeros, porque pues obviamente no falta el auxiliar enfermería, el cirujano, que va a decir que cómo es que este es anestesiólogo y no le maneja el dolor al paciente. Listo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera realizar algún aporte. Si no, pues para terminar, agradecerle al doctor Velázquez, la verdad. Creo que fue un tema que me gustó mucho preparar, pero que pues sí tiene como ciertos puntos en los cuales tenemos algunos desconocimientos, pues claro, sobre cómo se debe hacer este manejo analgésico, y me gustaría que pues profundizáramos en esta parte de rotación, porque como lo dice el doctor, nosotros pues también vamos a manejar hasta cierto punto el paciente pues durante su perioperatorio, y pues en algún momento, sobre todo a las personas a las que les gusta pues el dolor, como dedicarse al manejo del dolor agudo posoperatorio. Entonces sí me parece que sería chévere recibir un poquito más acerca de este tema. Mami, para hacer una cuña para terminar, esto es importante. Mira, ahorita la tendencia viene como de 3 años para acá. No es tan viejo como se creyera, y es el concepto de dolor postquirúrgico persistente. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen, y eso es algo como, ¿por qué creen que se quiere hablar de dolor postquirúrgico persistente y no dolor crónico? Les llama la atención, ¿cierto? Básicamente es por una razón. O sea, una de las cosas importantes en dolor postquirúrgico, o sea, si una vez se ha descartado causas, que se le aflojó la prótesis, que está infectando, eso no es dolor postquirúrgico persistente. Es una complicación de una cirugía, ¿sí? O un evento adverso, dependiendo de la definición y el enfoque. Pero el punto es el siguiente. ¿Por qué creen que se creó ese concepto? Y eso es una razón. Porque se quiere buscar una intervención, la forma de hacer una intervención temprana, para que ese paciente, antes de que el paciente vaya a una unidad de dolor, ¿sí? Dolor crónico, obviamente, va más allá de la curación natural, o de acuerdo al punto epidemiológico, hay puntos de corte de 3 o de 6 meses. Pero la realidad es que cada vez más a nosotros se nos va a exigir, dentro del concepto de medicina perioperatoria, un seguimiento no solo en el posoperatorio inmediato, sino también a un corto y mediano plazo. Eso se lo digo por la creación, en algunos países están creando unidades de dolor postquirúrgico, ¿sí? Y esos pacientes exigidos de factura, y eventualmente pueden haber algunos procedimientos para hacer, tal vez unos geniculados en un paciente de rodilla postoperatorio, tal vez otras intervenciones para manejar el paciente y disminuir la posibilidad o facilitar la rehabilitación para que, digamos, esa prótesis no se pierda, por ejemplo. Casos específicos. Eso va de la paciente con dolor crónico persistente. O sea, paciente con dolor crónico. Paciente con dolor de hombro, ¿sí? Que tiene otras que vienen con un manejo crónico sin algema. Ese paciente está deprimido. Le tiene miedo a la cirugía. Está tomando algunos medicamentos, los afina. Tal vez por un trastorno de ansiedad, o hay algún gabapentinoide o algún anticonvulsivante para controlar esa ansiedad. Ya sabemos que ese paciente, por características relacionadas al uso crónico de medicamentos relacionados a los opioides, es tolerante, ¿cierto? Se va a requerir más dosis. Adicionalmente a eso, tiene susto, cree que le va a ir mal. Que eso ya se sabe por catastrofización, terrorificación, que se ha encontrado que es un factor de riesgo importante para que ese paciente no solamente tenga dolor postquirúrgico persistente, sino que se mantenga crónico un año. Y me va a llegar, la pregunta es, pues, ¿deseamos que llegue en el acto y uno decir, bueno, ahorita yo qué hago? ¿O programar a ese paciente con tiempo,
calcular la dosis de opioide en dosis en 24 horas, entender que ese paciente va a requerir un proceso analgésico ampliado, ¿sí? Porque va a tener dolor y tal vez sea candidato no a un bloqueo de single shot, o sea, eso he demostrado y uno lo ve, que tiene sus limitantes, sino a un catéter perineural. Desde el punto de vista de facturación, facturar esa analgesia, facturar un control posoperatorio, ¿sí? Y dejar el catéter perineural, facilitar una rehabilitación temprana, ¿sí? De movilización intraescalénico, puede ser. Y después verlo en 5 días, hacerle el destete de las dosis suplementarias y tal vez ese paciente pueda evolucionar mejor. El paciente que nos llega inmediatamente, le colocamos un bloqueo, nos fue muy bien y fue para la casa la mano, mi Dios, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente, que desde el manejo preoperatorio, desde el desayuno no sabe cómo es el almuerzo y la comida. Y tal vez en el contexto de unidades de dolor postquirúrgico, que yo pienso que eso debe ser manejado por anestesiólogos en algún momento, tal vez que nos paguen esa consulta de entrada, porque es un paciente que está tamizado con una condición de riesgo, hacerle un plan, un manejo y un seguimiento a cargo de esa unidad. Antes de que llegue a una unidad de dolor postquirúrgico, a un dolor crónico, que no va a llegar a los 3 meses, va a llegar a los 6 meses, ya cuando tiene una característica laboral importante, el índice de rehabilitación no va a ser muy bajo, ese paciente está desacondicionado y probablemente lo que podamos hacer es poco. Entonces, en el contexto de cirugía, ese concepto de dolor postquirúrgico persistente en algún momento es importante que nos sentemos a profundizarlo, porque en el mundo se está profundizando y no en lo abstracto como en lo concreto, que es buscar creación de ese tipo de unidades. Entonces es una vaina interesante. De pronto no lo teníamos en el momento, pero que se está moviendo. Y pues nada, son cosas que para tener en cuenta, ¿no? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno. Yo muchas gracias a todos y... Bueno, muchas gracias, Andrés. Ojalá nos acompañes más seguido. Oh, sí, sí, sí. Claro que sí. Siempre son muy importantes estos aportes en este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Bueno, señor. Gracias. Gracias, Mafe, que estés bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.